Y sobre estos temas de tala ilegal y la defensa de pueblos originarios en Puebla, un grupo de artesanas nahuas originarias del municipio de Tepatlasco, en Hidalgo, se han dado a la tarea de resguardar el Parque Nacional de la Malinche, resguardarlo de los talamontes. Denuncian que ellos podrían estar aprovechando las tareas de saneamiento de una plaga para realizar la tala ilegal. El trabajo es de mi compañera Gloria Murata y de Jorge Ulloa. A simple vista, creo que se ve que no cumple con la normativa. Tiene que traer los datos de dónde lo está sacando y la lona que diga que es de un predio donde hay proceso de saneamiento. Lo que estamos encontrando de entrada creo que constituye un delito. Este camión de la empresa Servicio Privado Aserradero San Antonio circulaba con una carga de rollos de madera de pino cuando fue sorprendido por integrantes del colectivo Arte Mali cerca de la entrada al bosque de La Malinche, en el entronque con la carretera a Mosoc-Puebla. Supuestamente, la madera fue cortada como parte del saneamiento por plaga en un predio del municipio de Cajete. Hay mucha presencia de grumos de resina que puede ir dejando el descortezador, pero de las cosas más evidentes son las galerías, que son como estos caminitos. Este árbol está sano y este árbol se ve que dio, digamos joven, pero lleva unos 8 años. ¿Cuál es el informe técnico fitosanitario donde muestran que efectivamente estos árboles tienen una razón de ser cortados? Arte Mali es una empresa comunitaria de mujeres nahuas que desde hace 15 años suben al bosque de La Malinche, ubicada entre Puebla y Tlaxcala, que en sus 47.000 hectáreas alberga árboles de encino, oyamel y pino. Hieren al árbol, lo empiezan a cortar, le empiezan a cortar pedazos, sacan ocotes, rajas para prender fogón y lo van matando, entonces pues lo lastiman y lo que nosotros hemos emprendido es que ponemos carteles y vendamos al árbol dando un mensaje de que está herido, ¿no? Las hojas secas las transforman en joyería y canastos que venden para subsistir. Aquí en La Malinche, como seguramente en muchas montañas del país, pues existe el gusano descortezador que por el cambio climático pues está saliendo como de control. El colectivo denuncia que los recientes trabajos para sanear el bosque del gusano descortezador, un pequeño escarabajo que se alimenta de árboles hasta provocar su muerte, se están usando como fachada para la tala clandestina. Dicen que el pasado 14 de febrero hallaron montaña arriba varios ejemplares de oyamel derribados en el predio Santa Cruz Calera, que supuestamente estaban en tratamiento avalado por la Comisión Nacional Forestal. Una de las características físicas que viene en los manuales de CONAFOR nos menciona que el contagio por este tipo de descortezador empieza desde de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces podemos notar como una coloración de café a rojiza. Y ninguno de los árboles que hemos visto en todo el recorrido presenta esa marca física. Aquí está la cantidad, aquí está la vigencia, aquí está el volumen y aquí está el tipo de madera, ¿sale? Entonces está en perfectas condiciones y está con el logotipo, ¿sale? Entonces no hay ningún delito que perseguir. Aunque la policía municipal avaló la legalidad del cargamento, metros más adelante la unidad fue retenida por esta misma institución y autoridades federales y trasladada al complejo de seguridad del municipio de Acajete por irregularidades en su legal procedencia. Pues aquí estamos, ¿no?, dando y alzando la voz por este bosque, y creo que está iniciando este desastre y pues confiamos nada más en las autoridades también, ¿no?, confiamos en ellos y pues aquí estamos, ¿no? Extraordinario, valiente el trabajo de estas mujeres y qué mejor celebrarlo ya en la víspera de este 8M.